Maestro. ¿Quién soy? Llegas tarde. ¿Encontraste aquello que buscas? Ya no lo busco. Ni siquiera recuerdo qué era. ¡Ay, tu memoria! ¿Y ahora qué buscas? Sus enseñanzas. Ya las tienes. Pero, ¿y el manejo de la espada? No estás preparado. ¿Y el sentido ignoto? No estás preparado. ¿Cuándo lo estaré? Tráeme una flor de la verdad. ¿Y me enseñará a utilizar el sentido ignoto? Tráeme una flor de la verdad. ¿Por qué no puedo coger la katana, maestro? Cógela. ¿Puedo llevármela? Si la sacas de esta sala, sustituiré el cráneo del Jack por el tuyo. ¿Qué es el sentido ignoto, maestro? En realidad no es más que saber luchar en la oscuridad. Pero me pareció que ganaba en misticismo si le llamaba sentido ignoto. ¿A que sí? ¿Qué es la flor de la verdad? Una flor vulgar de un arbusto vulgar. Pero básicamente y para ti, es una vulgar putada para ponerte a prueba. Creo que hay una flor de la verdad en un pico cercano, justo encima de un nido. Cierto. Pero como no aprendas a volar, lo tienes difícil. Piensa, joven discípulo. ¿Por qué debo traerle una flor de la verdad y no cualquier otra cosa? Porque así demostrarás poseer la sabiduría, la paciencia y la constancia necesarias para aprender a controlar el sentido ignoto. Entiendo. Bah, ¿sabes qué pasa? Que a los maestros nos gusta sentirnos dioses y a los dioses les gusta proponer retos arbitrarios. No comas de ese manzano, no trabajes los sábados, no te toques ahí. ¿Qué cenaremos hoy? Champa. ¿Qué cenaremos mañana? Champa. ¿Qué cenaremos pasado mañana? Champa. ¿Qué cenaremos pasado mañana? Champa. ¿Jugamos? Juguemos. ¿Uno? No sé si te estás echando un farol, pero yo digo 6. Desvelemos. Nadie gana. Qué lástima. Thank you.
¿Por qué no puedo sacar la katana de esta sala, maestro? Porque no sabes utilizarla. Quiero que te familiarices con su peso, pero sin moverte de donde te pueda oler. ¿Cuándo me enseñará a manejar la katana? Cuando estés preparado. ¿Y cuándo estaré preparado para aprender a luchar con espada? Cuando yo lo diga, joven aprendiz. Las espadas de los grandes maestros siempre tienen una historia detrás. ¿Cuál es la de la suya? Te la contaré a su debido momento. ¿Puedo beber más agua? Sí, pero estarás robando mi ración de hoy. Así que ten por seguro que la recuperaré hoy mismo, aunque tenga que sorberla directamente de tu estómago abierto. ¿Jugamos? Juguemos. ¿Tres? No sé si te estás echando un farol, pero yo digo dos. Desvelemos. ¿Has ganado? Está bien. Elige uno de mis tesoros. ¿Eso es lo que quieres? Tuyo es. Thank you.
Has demostrado poseer el ingenio que te suponía. Y con ello te has ganado el derecho a aprender el arte de la lucha espada. Te enseñaré a limpiarla, esquivar, bloquear, atacar, desarmar y a perdonar. Iré a Nueva York y hablaré con ese Boris. Necesito hacerlo. Coge lo que tu padre reunió sobre alquimia, mételo en el coche y pon rumbo a Escocia. Nos encontraremos en el aeropuerto de Inverness y juntos buscaremos esa iglesia. ¿De acuerdo? Confía en mí. No puedo negarme. Pauline. Sí. He recordado algo que aún no te he contado. ¿Qué? Te quiero. Entienda, por favor, que esto es muy irregular. Tan solo las donaciones que el señor White hace a esta institución y lo desesperado del caso de Boris me han convencido para permitirle efectuar este experimento. Recuerde las normas. No tocarle, no despertarle, no alterarle. Si sucede cualquier cosa, avise a Ernie, el celador. Él sabrá qué hacer. Suerte, señor Yesterday. Hola, Boris. ¿Choke? ¡Choke! ¿Quién es Choke? Has tardado mucho, pero sabía que vendrías después de lo que hiciste por mí. No, Boris, no. Yo... ¿No lo recuerdas? Me torturaban dentro de aquella nave industrial. No había forma de entrar más que por el tejado. Te subiste a esa chimenea y... lo hiciste. Yo era ese. Moriste por mí, Choke. Y luego me salvaste. No entiendo nada. Evidentemente no morí. ¿Cómo me salvé? ¿Cómo podías sobrevivir a eso? Te mataste, Choke. Bien muerto. ¿Cómo sabes que yo soy ese Choke? Por la voz. Es la misma voz que cuando te volviste joven. ¿Quiénes eran esos que te torturaban? Dos niñatos de mierda. El gordo y el flaco en versión hijoputa. Háblame del gordo. Apareció de la nada con un revólver y te vació un cargador. El último tiro te lo metió en plena frente. Háblame del flaco. Henry White. Parecía un corderito cuando empezaste a jugar con él, asustándolo, pero... ¿quién iba a decir que se trataba de un puto sádico? ¿Cómo llegamos a ese polígono? ¿No lo recuerdas?
Eso es que has vuelto a morir desde entonces. No sé por qué insistes en olvidarlo todo cada vez que mueres. No tiene sentido. Llegamos en la furgoneta de los torturadores. Acababan de matarte y resucitaste. Pero en vez de ser viejo, como antes, eras joven y tenías la misma voz que ahora. Me quitaste la cinta que me tapaba la boca y te puse al corriente. Estás loco. ¿Cómo voy a haber resucitado? Oye, el que hace cosas raras eres tú, Choke. Así que yo no soy el loco. ¿Quién eres tú? Me llaman Boris. Vivo en Cadway Station y soy... soy tu único amigo. No tengo recuerdos. No sé quién soy. Eres Choke. Eres inmortal. Bueno, no, eres mortal. Pero luego ya no lo eres. ¿Qué quieren de nosotros? No lo sé. Solo sé que no van a quemarnos. ¿A qué pinta bien? Escapemos. Vamos. No puedo, Choke. Tengo una pierna rota. Escapa tú. Estamos frenando. ¡Hazlo ya! Vamos a sacarlos. ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Dónde está el otro? Quieto, Cooper. ¿Dónde está Choke? Cerrarías mal la puerta. Se ha abierto y el muerto se ha caído. Voy a buscarlo. ¿Te acompaño? Quédate aquí. Y asegúrate de que este no la palma. Quiero que esté vivo cuando vuelva. ¿De acuerdo? Podías haberte pirado en ese mismo momento. ¿Qué era yo para ti? Si no me recordabas y apenas me creías. Pero decidiste salvarme, Choke. ¿A mí?
¡Eso es! Lo de morir y resucitar te ha dejado tan traumatizado que te ha provocado amnesia. Mi nombre es Choke. El tuyo también. Si tú estás vivo, es que yo no estoy loco. ¿Quieres saber quién eres? ¿Qué significa esto? Préstame atención. Tienes que rescatar a un tipo llamado Boris, que está encerrado en el interior de... ¿Sabes? Aunque has resucitado con 30 años menos, hay algo que permanece. La cicatriz de tu mano. Mi nombre es Choke. ¿Quieres saber quién eres? Ahí dentro se encuentra Boris, la única persona que puede responder a esa cuestión. Pero ten cuidado. Su secuestrador es un tipo peligroso. No es que sea capaz de matarte, es que ya lo ha hecho.
Impulso, salto, carga del brazo y golpe final. Practica duro y sigue los pasos, joven discípulo, o jamás dominarás el golpe del tigre. Bien hecho, joven discípulo. Sigue así y algún día controlarás el sentido ignoto. Choke?